La manigrama es la propia voluntad con la deseo de voluntad y concédenos perseverar en tu gracia. Amén. Ofrecimiento. Padre Celestial, unidos a todos los que participamos en este sitio de Cristo, te agradezco, seas un Padre generoso y nos hayas dado la fe en ti, en tu Hijo Jesucristo y en tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, por sus santísimas llagas y su preciosísima sangre, por intercesión de la Santísima Virgen María, de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, el arco protector de nuestra nación, de mi ángel custodio y todos los ángeles de Dios, de San José Castísimo, esposo de la Virgen María, de los santos y de las almas del purgatorio. Te ofrezco estas oraciones para suplicarte que sean retomadas las murallas que están impidiendo que tu voluntad se cumpla en mí y en los míos, en nuestro país de México y el mundo entero. Te rogamos que durante y después de estas oraciones me des la gracia de ver lo que me quieres mostrar y escuchar lo que me quieres decir a través de quienes están rezando este sitio de Cristo y nuestras familias, así como los medios de comunicación que estamos usando. Seamos sellados con la preciosísima sangre de Jesucristo nuestro Salvador y protegidos de todo mal y distracción. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Acto de protección, todos. La resurrección del Hijo de Dios.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra. Todos, oh Jesús mío, perdona los pecados del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, a ti especialmente las más necesitadas. Amén. Segundo mundo, nos preparamos pidiendo perdón y reparando las ofensas a Dios. Todos, te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan. La dureza del corazón y la falta de perdón. El egoísmo. La injusticia. La soberbia. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. A los coros. Comienza el coro. Enseñar a los malvados los caminos, los pecadores volverán a
por los hombres y mujeres de mi familia y mi linaje, de mi país y del mundo, que habiendo sido redimidos por ti, te ha olvidado. Humildemente te pido perdón por mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por los de mi familia, por todos los que estamos rezando este simple de Jericó, por los de mi nación y los del mundo entero. Sangre, agua y divinidad de nuestro Señor Jesucristo.
manso y humilde de corazón. Jesús, manso y humilde de corazón. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad por el tormento que le causó nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su mano izquierda, te pido fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposo de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes están rezando este sitio de Jericó. Segundo misterio, la ascensión del Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre.
Himno Veni Creator a los coros. Todos. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien clamamos para salirnos de la corte de Dios Santísimo, fuente viva, fuego, caridad y espíritu al cielo. Tú derramas sobre nosotros tus siete dones, tu dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre, que inspira nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, incluye tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece la identidad de nuestro pueblo. Aleja de nosotros tu enemigo y danos tu don de la paz. Sé tú nuestro director y nuestra guía para que evitemos todo mal. Por el bien conozcamos al Padre y al Creador. Gloria a Dios Padre, y al Hijo encarnado que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecimiento a la Santísima Virgen María a todos. Santísima Virgen María, Reina y Madre de las familias, intercesora, mediadora y abogada nuestra, te ofrecemos este sitio de Jericó y Rosario, y te pedimos nos acompañes a orar en unión con el ángel protector de nuestra nación y con la corte reparación de los pecados, sacrilegios y nuestras ofensas, las de este pueblo y las del mundo. Contra el sagrado corazón de Jesús y tu inmaculado corazón, por la conversión y salvación de todas las almas, por el aumento de la fe católica, la paz, la vida, el matrimonio y la familia de la voluntad de Dios, por el Papa, los sacerdotes y todos los que defienden y promueven los valores católicos. Madre, tú eres nuestra esperanza y en ti confiamos. Enséñanos a amar con un corazón humilde, a vivir para vivir.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios, todas las virtudes que los anulan: la cólera o ira, la frivolidad, la discordia que separa, el deseo de discordia. Y concédeles perseverar con tu gracia, oración hasta mi vida para que todos. Dios, pedimos suplicante, y tu príncipe de la malicia celestial, arroja el infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que van por el mundo con la perdición de las almas, salud y amor.
campos de otros. Renunciamos de otros en nombre de Dios y nuestra fe. Todos, en tu divina voluntad, Señor Jesús, en tu santo nombre, por tus santísimas llagas, tu preciosísima sangre de resurrección, por intercesión de la Santísima Virgen María, de San Miguel Arcángel, mi ángel custodio, y todos los ángeles de Dios, de San José custodio y protector de la Sagrada Familia, de todos los santos de Dios, de las almas del purgatorio y de la Iglesia. Hoy en el eterno presente de nuestro Señor Jesucristo, Rey y Señor mío, sostenido por la gracia y protección que me confía en mi bautismo y apoyándome en la santa palabra de Dios, que mis testigos renuncio y rechazo. Y te suplico que canceles, anules, arrojes, rompas y quemes con el fuego del Espíritu Santo cualquier tipo de consagración, maldición o daño que el maligno por medio de nuestros superiores, gobernantes o otras personas, haya lanzado y pretenda lanzar en nuestro país o en cualquier parte del mundo. Contra la soberanía de Dios Todopoderoso, contra mí y mi familia. Y te pido humildemente que mi familia y yo, y todos los hijos de este país mexicano y del mundo entero, seamos sellados y protegidos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, de las acciones contrarias a la ley de Dios realizadas por nuestros superiores, gobernantes o cualquier otra persona, y que el mal no avance, sino que sea echado fuera de nuestro país y del mundo entero. Amén. Santísima Trinidad, que tu divina voluntad por la llaga del costado de nuestro Señor Jesucristo, te pido por ti confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposo de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes están pasando este siglo de Jericó. Quinto misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto del vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita
La resurrección de la carne,
nombrados maestros de sabiduría, de creer en la reencarnación, la resurrección, el esoterismo, la metafísica oculta, falsas visiones y visionarios. Nosotros te rogamos, todos, Espíritu Santo, ven y toma posesión de mí, de mi familia y de todo el mundo. Inflama nuestro espíritu para que cada día permanezcamos más y seamos más espirituales y menos mundanos. Toma posesión de nuestro cuerpo, mente, alma y sentimiento para gozar de salud y virtud. Toma posesión de nuestro tiempo, trabajo y bienes para que te sirvamos a ti. Toma posesión de nuestros problemas y preocupaciones para que confiemos en ti. Toma posesión de nuestras familias, nuestra pastoral en todos los aspectos de nuestra vida, para que se cumpla en nosotros tu voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Santísima Trinidad, que tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la corona de espinas, te pido por fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes están rezando este simple decreto. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
virtudes que los anulan. La desesperación y el temor y la tristeza. La infelicidad. Y concedo este cerrado con gracia. Todos amados. Oh Santísima Virgen María, Madre Inmaculada, Reina de los Ángeles, que roga por todas y frustra los corales de los que se oponen a Dios. Concédele la gracia de la luz, la conversión y la salvación. Que tu sangre proteja la Santísima Eucaristía, los templos y santuarios, los lugares y cosas sagradas, al clero y personas consagradas a Dios y en todo el mundo. Preservemos de la profanación, el robo, la destrucción y desacralización, de la ignorancia, la incomprensión, el olvido y el insulto, y todos tus hijos, Madre Santísima, muéstranos la verdad, quítanos la tibieza, ayúdanos a ser fieles a Dios puro y trino, a nuestras promesas bautismales, al Evangelio y a la Sagrada Eucaristía, a la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica, a los mandamientos, a los dogmas de fe y a la santa tradición. Danos una confesión perfecta, la perseverancia final. Ayúdanos en nuestras necesidades y problemas. Y ven ya aplastado la cabeza de la antigua serpiente. Amén. Santísima Virgen María. Santísima Virgen María. Santísima Virgen María. A nuestras pertenencias, dirija nuestras acciones
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Padre de Dios, ahora y en la hora de tu muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz de Dios, nuestro enemigo, gloria al Señor, gloria a nuestro nombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos disponemos para la bendición y reservar el Señor. Los invitamos a entregar los proyectos para el